Bueno, este probablemente sea uno de los primeros iPads que han llegado a España. Los que conozcáis bien el iPod Touch o el iPhone os resultará familiar el modo de encenderlo. Para haceros una idea del tamaño que tiene, esto es un iPhone, como el hermano pequeño del iPad. Para navegar por el iPad utilizamos los mismos controles que con el iPod Touch o con el iPhone. Esto es un Side, este es el Side de 101. Puedo aumentar el tamaño, puedo disminuirlo, puedo fijarme en un párrafo concreto y ver cómo funciona el suavizado de la letra, por ejemplo. Puedo clicar en un vídeo. Se reproduce en la propia pantalla en la que estoy, en la propia página en la que estoy. Puedo reproducir la pantalla completa y si giro el iPad, me cambia la orientación a pantalla completa. Una cosa muy interesante que tiene es que cuando estoy reproduciendo a pantalla completa, si estoy, por ejemplo, viendo un vídeo en la cama, puedo hacer que se quede fija la orientación. O sea, por ejemplo, imagino que estamos viéndolo así, para que no haga ese efecto, pues pincho en este botón que tiene aquí y ya se queda totalmente fija. Las aplicaciones son el verdadero tesoro escondido que tiene el iPad. Podemos descargar unas 1500 aplicaciones ya y hay algunas que son muy prometedoras. Esta, por ejemplo, es la del USA Today. Y leer el periódico de esta forma, pues parece muy atractivo. Puedo ir moviéndome por esos módulos. Puedo ver los gráficos, los clásicos gráficos del USA Today. Puedo cambiar de sección en el gráfico. Puedo votar en el gráfico. Puedo irme a una noticia completa. Puedo ir cambiando de página. Una aplicación súper interesante que tiene el iPad es la versión de Google Maps. Esta es la visualización en satélite de la sede 101, la calle Francisco Suárez. Como pasa en todas las aplicaciones de Google Maps, puedo cambiar la visualización de satélite a híbrido, viendo las calles, puedo ver solo el mapa, etc., ¿no? Pero lo más chulo que tiene es la posibilidad de ver el Street View. Esto es el Street View en el iPad. Puedo avanzar por la calle. Y cuando utilizas Street View con la mano, adquiere una nueva dimensión. Es mucho más interesante. Mucho más fluido, mucho más flexible. Y por último, la aplicación de libros, que también ha llamado la atención de la gente. Tienes por una parte la visualización de tu biblioteca, donde están todos los libros que bien o has comprado en la tienda en iTunes, o que has metido en el iPad porque están en formato EPUB. Abro un libro y la presentación es espectacular. Uso del color, tipografía, se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar el tipo de letra, se puede cambiar también el brillo de la pantalla para ajustarlo a una lectura más cómoda. Si roto el aparato, se me presenta el libro en dos páginas. Y en mi opinión, es. Después de haber leído un rato con el iPad, te cansa un poco la vista por la retroiluminación del aparato. O sea, yo sigo pensando que es más cómodo leer con un libro de tinta electrónica que con esto. Pero es solo una opinión. Pues a mí me parece que el iPad es un aparato, un gadget interesantísimo para consumir contenido. No lo tengo tan seguro que desde el punto de vista de la introducción o la elaboración de contenido sea tan intuitivo, tan fácil de manejar,
Y lo que está claro es que es un cacharro que tienes en casa o tienes en la oficina y es muy directo a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? O sea, que igual que en un ordenador tienes que estar un rato tal hasta que se enciende el sistema operativo, en este caso es, lo tienes y puedes hacer cualquier consulta.